Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. Colegio Médico levanta paro a ARS MAPFRE. El Colegio Médico Dominicano decidió levantar el paro contra la ARS MAPFRE de manera temporal y hasta el lunes 6 de marzo. El gremio anunció la decisión tras una reunión con ejecutivos de la ARS para tratar aspectos relacionados con esa aseguradora. En otras informaciones, repatrian a 27 dominicanos tras interceptar su barco en aguas de Puerto Rico. Además, juez aplaza para el sábado el conocimiento de la medida de coerción contra José Alfredo Ventura Tupete, imputado en el asesinato de la pareja de La Guachiga. Y Medio Ambiente informa que incendio forestal en Valle Nuevo está controlado. En las globales, la violencia contra la mujer se dispara en Brasil y afecta al 28,9%. En espectáculos, Yailin, la más viral, quien se encuentra en un avanzado estado de embarazo, podría estar en depresión tras separación de Anuel. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como @eldia_debajo_do y en Facebook Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Somos Periódico El Día. Cada día mejor.